Buenas tardes a todos. Hola Gabriela, buenas tardes. Valentina, buenas tardes. Buenas Hola, tardes buenas para tardes. todos. Hola, Valentina. Hola Rodolfo, buenas ¿Cómo tardes. estás? Buenas tardes, Alberto. Bien, gracias. Buenas tardes, Vale. Vale, buenas tardes. Hola Andrea, hola Jacqueline. Hola Quería ver Andrea, hola distintas Alberto. porque ayer no me pude conectar. Estaba un Estoy poco cocho. ocupadita. No, no te preocupes. Igual, pues para todos los que ya están aquí, buenas tardes. Recordarles que todos los lunes tenemos, como ya lo mencionó Gabriela, Buenas monitoría tardes. de 2 de la tarde a 5 de la tarde. ¿Listo? Entonces, para que asistan, nos vemos por allá. ¿Cuándo? Todos los lunes. Todas. El Ahí ya, ¿me escuchas? sí, listo. Ok, listo. Entonces, hola Gilberto, hola Andrea, hola Dora, hola Yamile, hola Jacqueline, que las veo en cámara y veo a Gilberto también en cámara. Me alegra conocerlos. Me presento. Mi nombre es Rodolfo Rodríguez, profesor en Ciencias Sociales, y pues les voy a acompañar en este módulo. ¿Listo? Por ahí vi a iPhone de Sebas. Recuerden que hay que cambiar sus nombres. Bueno, no sé si tengas algunos avisos parroquiales antes de iniciar la clase. No, pues darles la bienvenida, chicos, para los que nos vieron en la sesión de ayer. Hoy, esta semana, iniciamos el módulo de Ciencias Sociales. Vamos a estar viéndolo durante todo el mes. Recordarles, igual ustedes saben, todos los ma de martes a viernes hay tutoría con Rodolfo y todos los lunes hay monitoría conmigo. ¿Listo? Para los que no me conocen, yo soy Valentina y pues soy la monitora de ciclo 3. ¿Listo? Ok, listo, Valentina. Bueno, de nuevo, bienvenidos a todos. ¿Cuántos estudiantes tenemos, Valentina? Ochenta Aproximadamente y siete. 87, llevamos 27. Ok. Bueno, la idea es que se conecten más. Vamos a poner como unas reglas de juego frente a las sesiones. Primordial, bueno, a las personas que, pues, que vayan a ingresar, sabemos que pues, no es obligatorio, pero ustedes van a hacer el esfuerzo por asistir a las clases, espero les guste. Pues que lleguen puntual, listo, partiendo de ahí. Segundo, evitar, o les prohíbo, más bien, les prohíbo que roten el link de la clase a otras personas, ¿ok? El link es exclusivamente para los estudiantes de CUEP. ¿Listo? Entonces eviten dárselo a otras personas, a terceros que puedan ingresar y puedan dañar la clase. ¿Listo? Fundamental esto. Y tercero y más importante aún, y Valentina lo sabe, es fundamental que participen. ¿Sí? La clase social es muy aburrida si no participan. ¿Ok? Entonces, la idea es que participen mucho. Me alegra que estén prendiendo sus cámaras para conocerlos. Sí, ¿Hay algo? Rodolfo. De Dime. hecho, ahí me gustaría presentarlos y dar buenas referencias. Este grupo es bastante participativo. Todos Bien. son bastante. Entonces, sí, con ellos pues venimos de módulo de lenguaje y súper bien. Entonces, para que igual de recordarles, todos sigan así, no pierdan esas ganas y esa participación que pues ya los ha caracterizado. ¿Listo? Ok, listo. Entonces eso me alegra. Y nada, me alegra también verlos en cámara. Eso me gusta muchísimo. Bueno, entonces, no siendo más, vamos a iniciar la clase del día de hoy. Recuerden que solo tenemos una horita, así que hay que aprovecharla al máximo. Pues vamos a. Tenemos ciclo 3, tenemos algunas materias de sexto, tenemos algunas temáticas de séptimo, de sexto, y pues vamos a hacer una combinación entre ambas para poder hacer un expendio mucho más general de las temáticas de ciclo 3. ¿Listo? Y pues vamos a iniciar con algo clave, que es la Tierra y el Universo. ¿Listo? Nos vamos a enfocar un poquito más en el ejercicio de la Tierra, pero bueno, esto a mí, Rodolfo. dime. Disculpa, te voy a interrumpir un segundo, creo que aquí hay Dale. un mensaje repetitivo.
Chicos, recuerden que el cronograma es general. Para los que ya habían visto ciencias sociales, ya aquí hay varias personas, por favor, comuníquense con Nicolás, ¿listo? Porque pues Ah, evidentemente madre. no pueden repetir el módulo, ¿listo? Entonces, Ah, por sí, favor, los madre. que ya habían visto ciencias sociales, por favor, se comunican con Nicolás, les voy a enviar aquí en el chat el correo, ¿listo? O al WhatsApp, Okay. Después para que ya lo tienen. Listo, Valentina, no puedo ver el chat, entonces de pronto si me habilitas. No, ya, ahí estás como... Sí, va, no veo nada de lo que envían. Va. Es que como es privado, o sea, o me Ah, escriben a mí ok. o te escriben a ti. Ah, ok. Listo. Entonces, bueno, ya saben. No pueden ver sociales de nuevo. El link del correo. Listo. Valentina, aún los videos tengo que cambiar el link, ¿cierto? Sí, señor. Listo, entonces, pues bueno, les voy a enviar el link de un video muy corto. Pues es un físico matemático, un genio del hombre, Carl Sagan, que es, pues una de las personas más fue una de las personas más estudiosas en términos del universo. Y pues el día de hoy, pues vamos a abrir la clase con un pequeño video que se llama Un punto pálido azul. ¿Listo? Sí, ya lo vamos a ver. Ay, no embarré. Sí, Valentina, y ya te confirmo, sí. Ahora sí tengo el enlace. Ah, entonces, espérenme acá para todos. Sí, tú ahí le das ¿Listo? Para todos, eso. Ok, listo. Entonces está el enlace, el video dura aproximadamente 4 minutos, ¿listo? Entonces vamos a tener hasta las 10 y 15, ¿ok? 6. Véanlo, por favor, lean lo que sale a la parte inicial del video. Listo. Listo.
Listo, ya lo vi. Ok, esperemos ahí que se cumplan los 15 y listo, ya. Bueno, creo que ya lo vieron. ¿Sí? Bien. ¿Habían visto ese video alguna vez? Vamos a cumplir 30 años, ya cumplimos ya los 30 años precisamente, de la última imagen que lanza el Voyager a la NASA. Entonces les voy a contextualizar un poquito qué es el Voyager. El Voyager es una onda, es una onda espacial, una cápsula espacial que es lanzada al espacio y en la cual tiene una plaqueta en oro. ¿Sí? En esa plaqueta en oro está estampado el cuerpo del hombre, el cuerpo de la mujer, tiene los números naturales, tiene los olas en muchos idiomas, bueno, no sé cuántos realmente, pero sí en varios idiomas del mundo. Tiene las posibles coordenadas de la Tierra dentro del universo mismo. Y tiene música, ¿sí? Tiene algún ejercicio de cultura, tiene música de Pink Floyd, tiene música de Beethoven, de Mozart, etc. ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es el objetivo de esa onda? Se lanza pensando en un momento, esa es una idea que da Carl Sagan, que la persona que la encuentre, o sea, que ojalá la pueda encontrar una vida inteligente en el espacio. ¿Sí? Esa imagen que se tomó hace 30 años, que ya prácticamente está saliendo del sistema solar, fue la última imagen que pudo recepcionar la NASA. Y yo no sé si ustedes, bueno, este video me lo he visto tantas veces y siempre trato de seguir el punto de la Tierra hasta donde se desvanece completamente. Hay un pedacito donde pasa por Saturno, ¿sí? Y ya uno ya no sabe cuál es el planeta. Y a raíz de eso, pues Carl Sagan va a hacer esa reflexión, ¿no? Y es que es un punto pálido azul en el cual es lo único que sabemos que existe y es el mundo vivido. Y es espectacular, pienso yo, porque... Y en las frases que él dice, ¿no? O sea, tantos ríos de sangre por adquirir, digamos que grandes terrenos de ese diminuto punto azul perdido en un universo. Y uno dice, no, es una locura. Es un video, es sí, muy espectacular. No sé qué impresiones tengan sobre ello. Cuéntenme. Y vamos escuchando voces. ¿Alberto? Oye. ¿Escuchas ahí? Sí, señor. Valentina, buenas tardes, profe. Hay algo que me dejó impactado en lo que estaba diciendo Carl, y es que este mundo que nosotros vemos, tan grande y al mismo tiempo tan pequeño, es una mota de polvo en el universo, nosotros que venimos siendo. Sí, es una muy buena pregunta, me dejó pensando, ¿no? Es que, ese pedacito me dejó pensando, o sea, es impresionante la forma en como lo que el profe dice, después de Saturno, se pierde ese, tú pestañeas un momento y ya, ni modo, ya, se perdió. No, se perdió completamente. Y de ahí en adelante, sistema correo de voz, porque ya tú no lo vuelves a encontrar. Entonces, no, yo le he seguido muchísimas veces. La forma en cómo se materializa y en nosotros realmente en el universo que venimos siendo. Si el mundo que es tan grande y no es más grande que muchos otros mundos en este cosmos, y el mundo es tan grande, imagínense nosotros que venimos siendo. Nosotros venimos siendo una milésima parte de la mota de polvo, creo yo. Gracias, profe. ¿Qué venimos siendo? Sí, no estaría visible a la magnitud. Sí, pues dependiendo de la magnitud, no, porque digamos ayer en la tutoría yo también les enseñé un video en donde se muestran las dimensiones de los planetas y después del Sol, que se supone que es lo más grande en cuanto al sistema solar, hay muchas más
o sea, hay otras estrellas mucho más calientes que el Sol, mucho, mucho más grandes, y ya hay una escala a la que nosotros ni siquiera existimos, porque no, o sea, ya no existimos, porque ese tamaño ya ni siquiera es considerable a comparación de todos los otros tamaños. Seríamos microscópicos. Sí, exacto, ni con lupa. Sí, imagínense que nosotros tenemos algunos ejercicios microscópicos, ¿no? O sea, que observamos seres muy diminutos que no están en nuestro alcance. Podemos llegar a hacer eso y mucho más, ¿no? O sea, lo que se pierde en la concepción misma de las escalas, ¿no? De lo más grande a lo más pequeño. Creo que, Alberto, la reflexión que haces es, pues, que bueno, ¿qué resultamos siendo, no? Y pues para eso entonces vamos a iniciar. Se me pasó algo fundamental, qué pena con ustedes, y era la socialización misma de las temáticas, pero voy a robarme 5 minutos al final de la clase para hacerlo, ¿listo? Para que estemos muy pendientes de los temas que vamos a tratar dentro del seminario. Listo, entonces, Carlos Daniel. Profe, dime. ¿Quieres activar tu micrófono? Dos preguntas. Sí. La primera es que, ¿cómo es que se llama? Que nos hemos visto porque de todos los planetas ninguno se ha separado y solamente hubo uno que se separó. Es que eso es una relación, o sea, me imagino que hay unas distancias entre planetas, pero esa es una relación física de masas, de cuerpos y de masas, ¿sí? Entonces, hay un ejercicio que resulta ser medianamente fácil y es que son cuerpos. Entonces, si ustedes se cogen de la mano, dan vueltas, digamos, con un cuerpo mucho más pesado, o con un cuerpo de igual estatura, si empiezan, se cogen de las manos y empiezan a dar vueltas, en algún momento van a llegar a un punto de equilibrio, ¿sí? Pero digamos, si es con un cuerpo mucho más robusto, empiezan a darse vueltas así, el cuerpo, la masa más grande, te va a llevar, ¿listo? Los planetas están ubicados a una distancia, a cierta distancia, por su masa, ¿sí? Y una se atraen a la otra. Los dos están, todos están girando, unos hacia alrededor de otros, ¿sí? Y las distancias se mantienen de acuerdo a la masa de cada planeta, ¿sí? Es un poco complejo el asunto, tampoco soy un físico astronómico ni el berraco, pero es hasta ahí donde lo entiendo, ¿sí? Y profe, dime. ¿Y que, cómo es que se llama? Y también que si nos damos cuenta, nosotros nada más tenemos ciertos planetas en esta galaxia, ¿me entiendes? Y no sabemos si hay más planetas en otras galaxias, porque ni siquiera tenemos la necesaria tecnología para salir de esta galaxia. Sí, completamente de acuerdo, ¿no? Y digamos que si han visto, si observan otros planetas, me imagino que ustedes han visto Marte. ¿Alguien ha visto a Marte? Hemos visto en videos, sí. No, desde acá, desde este momento, ¿ustedes miran, han visto Marte? No. Se puede observar Marte. Se pueden observar algunos planetas desde la Tierra. El problema es que son muy minúsculos y se pierden con las estrellas, ¿sí? Pero uno los evidencia, hay una aplicación, no recuerdo ahorita cómo se llama, que tú pones el celular así, es una especie, hay una aplicación en el celular que se llama Sky Maps y es un mapa de las estrellas, del cielo, pero hay otra, no recuerdo, voy a averiguarlo, se los traigo mañana, donde pones el celular y te muestra cómo están girando los planetas alrededor de la Tierra en ese momento. Entonces, tú puedes evidenciar que las estrellas que no titilitan, ¿sí? Esas lucecitas que son parpadeantes, esas son las estrellas, las que se quedan quieticas, sin titilitear, son los planetas,
Es muy difícil verlos desde las ciudades, efectivamente, porque el efecto de la luz, de refracción que hace la luz sobre el pavimento hacia arriba, nos impide que nosotros percibamos el cielo de una mayor amplitud. Pero me imagino que cuando hemos salido al campo, cuando vamos a zonas despejadas, vemos el cielo, vemos un montón de estrellas, ¿sí? Es porque no tenemos esa luz, precisamente, que nos limita la visión del espacio en este caso, ¿no? Porque sí, de hecho, uno lo también que ve, es la cantidad de luz que hay aquí en la ciudad. Sí, si se dan cuenta, en el campo no está todo tan iluminado como acá, entonces esa luz es la única que nos podemos percibir, y ya cuando está todo muy muy oscuro es cuando podemos percibir las estrellas. Sí, es más, digamos, cuando ustedes, bueno, luego las personas que vienen en Bogotá, si ustedes salen a por ciertos lugares, no sé, pueden ser 45, 50, 60 kilómetros, donde estás en la oscuridad, miras el horizonte y alcanza a ver la luz que refracta la ciudad hacia el cielo. Uh-huh. Es una vaina sorprendente. ¿Sí, Carlos? Te leo aquí, Rodolfo, que me han... Mientras es Carlos Daniel. Juan Venga, Carlos este salón es espectacular, qué bien. Ajá. Que cuando yo, o sea, yo, mis papás, el año pasado salimos en carro a Barranquilla, y uh-huh. entonces salimos, pero ya de noche, como en la mañana, y entonces, por si usted viera, se veía espectacular ese cielo, todas las estrellas, o sea, no se veía como aquí, que no se veía absolutamente nada, por allá se veía espectacular en el campo. Y de hecho también... Dale, Valentina. Iba a decir que también la contaminación de la ciudad aporta un poquito a que no permitamos ver. Sí, exactamente era lo que iba a decir. Sin embargo, no percibimos en su totalidad el cielo. Ustedes imagínense a los griegos, que vamos a ver a los griegos. ¿Por qué las estrellas tienen nombre? ¿Por qué las constelaciones tienen nombres? ¿Sí? Ya, imagínense esa locura de estar acostado en un mundo sin electricidad, completamente sin electricidad, 8 de la noche, tú con tu amiga, tu novia, con lo que sea, acostados en un pastal mirando las estrellas y tratándole de dar forma a esas estrellas. Debió ser un momento hermosísimo para la humanidad. Hermosísimo para esa humanidad. Rápidamente te leo aquí el chat. Juan Dale. Carlos dice, yo no estoy con respecto al video, yo no estoy de acuerdo con algo del video, que es que necesitamos ayuda externa. Lo que necesitamos es reflexionar, porque otra vez vamos a dañar más cosas. Jacqueline dice, la verdad yo quedé sorprendida por lo que dice, la Tierra es tan grande y a la vez tan pequeña, y la humanidad pelea por materialismo. Y Laura dice, el sábado había una estrella cerca de la Luna y se dice que ese es el eclipse de Luna y Marte. Yamile dice, en el campo camina uno a la luz de la Luna. Uh-huh. Sí. Y es que somos afortunados con tener la luna, realmente. Bueno, vamos a darle esto para mirar un poco cómo es el espacio. Bueno, el enfoque de esta temática es encontrar a la Tierra como un ser vivo, ¿sí? ¿Y qué es tenerlo en términos del ser vivo, no? Bueno, vamos a tener unas preguntas de reflexión alrededor de la clase. ¿De qué depende una buena relación del hombre con la Tierra? ¿La Tierra es algo en sí mismo o porque el hombre le ha otorgado su significado? ¿Sí? ¿Usted piensa la Tierra como un ser vivo o como un objeto? ¿Sí? ¿Qué acciones podemos llevar a cabo para mitigar el cambio climático, que está muy amarrado al ejercicio mismo de cómo vemos y percibimos la Tierra? Y para esto les hago la primera pregunta de reflexión. ¿Por qué la Tierra se llama Tierra? Si el 70% del componente del planeta es agua, ¿por qué se llama Tierra? Carlos Daniel levantó. No, este salón es espectacular. Profe, porque no te has dado cuenta que yo sé que el 95% es del agua, pero si tú te das cuenta que cuando nosotros estamos en el fondo del agua hay tierra. Y todo el planeta está hecho de tierra y arriba está el agua. Pues que se llama tierra, ¿no? Es una muy buena explicación. ¿Quién más?
Sin embargo, si lo ponemos con elemento, o sea, con elementos, es que hay mucha más tierra, hay mucha más agua que tierra, en términos del elemento. Juan Carlos, Jacqueline dice, porque es terrestre, es decir, es de los únicos planetas en los que se encuentra vida. Hola, Juan Carlos, buenas tardes. Buenas tardes. Es pura especulación, pero como nosotros nos evolucionamos en la tierra, en montañas y en más hábitats, pisando tierra, pues la llamamos tierra porque es donde vivíamos. Bueno, se vive. Yo voy más por el lado, Juan Carlos, efectivamente. ¿Quiénes son los únicos seres que pueden nominar las cosas? Es decir, darle nombre a las cosas. Nosotros, ¿cierto? Un árbol es un árbol porque nosotros lo llamamos árbol, ¿sí? Tiene un significado para nosotros, ¿sí? Una montaña es una montaña porque nosotros la hemos llamado montaña. Pero para un perro, ¿un árbol es un árbol? ¿O una montaña es una montaña? Para un perro, un árbol es un baño. Para un perro, un árbol es un baño. Sí, posiblemente, ¿sí? Sí, nosotros somos los únicos seres capaces de nominar las cosas dentro del, hasta ahora conocido, ¿no? Dentro de la Tierra. Y pues creo que yo voy también por la respuesta por el lado de Juan, y es que como nosotros somos una especie que evoluciona en la Tierra, le pusimos Tierra, sencillito. Pero ¿qué pasa? Y ojo con la, porque cuando uno lo llama Tierra, uno le da un significado a la Tierra, ¿no? A la prioridad de la Tierra. Pero ¿qué pasaría si nosotros llamáramos al planeta agua? Es que no podría ser agua porque nosotros no podemos habitar el agua. Pero si lo ponemos racionalmente, es decir, si le damos un nombre en términos de en su elemento dominante, que es el agua, ¿por qué no llamarlo agua? Rodolfo se está escuchando entrecortado. Ay, lo siento. ¿Ahí estamos bien? Sí, ya volvió. ¿Podrías repetir porque no se entendió? Ok, estamos diciendo que en términos racionales, la Tierra, que nosotros nominamos las cosas, la Tierra debería llamarse de acuerdo al elemento dominante. En este caso sería el agua. ¿Qué pasaría en nuestras cabezas si la Tierra se llamara agua y no tierra? Por ahí gente levantando la mano, qué emoción. Patricia. Dora dice, porque es más agua y oxígeno. ¿Te escucho lejos? ¿Me escuchas? Sí, ya. No, yo levanté la mano hace rato, era por lo que el profe estaba diciendo, o sea, ¿quién dominaría? O sea, ¿cómo era la pregunta? Como que si la Tierra se llama Tierra, entonces, ¿cómo sería? Ay, no me recuerdo bien. Pues sería... Porque nosotros, o sea, lo que pasa es que para mí esta clase es bastante controversial porque, bueno, cuando uno viene de familia cristiana, hay que ver la parte científica y la parte de la cual Dios nos enseña sobre la creación del universo. O sea, la Biblia nos enseña una forma, un modelo de creación muy distinta a la que la ciencia nos enseña. Entonces, es buena la clase para mi concepto, es buena porque yo siempre he dicho que para este tipo de clases, igual que para la clase que tuvimos con Nuri, es tener un poquito la mente abierta y comprender diferentes aspectos, tanto de la ciencia como los de la religión. Entonces, si a mí me pregunta, ¿quién es el creador? O sea, ¿por qué se llama Tierra? Porque nosotros fuimos creados de la Tierra. O sea, el ser humano es como el ser creado por Dios para dominar sobre la Tierra. O sea, sería mi opinión basado en respetar el pensamiento y el concepto científico, ¿no? Uh-huh. No, y genial. Y chévere que tengamos esta discusión para poder hallar unas similitudes en la posibilidad y las contradicciones más densas que hay, ¿no? Porque hay unas posiciones bastante diferenciadas entre una y la otra. Entonces, gracias Patricia. Ojalá podamos participar bastante. Estoy muy emocionado realmente. Estoy muy emocionado porque dice... creo que vamos a tener unas muy buenas clases. Hilberto dice que tal vez seríamos acuaformadores. Y Juan Carlos dice que exploraríamos más el mar. ¿Carlos Daniel?
Profe, sí. Si es verdad lo que dice la compañera, porque no te has dado cuenta que, no, o sea, no sé, no he leído mucho la Biblia, pero no hay una parte donde dice que el hombre se hizo de la tierra. Pues en el ejercicio bíblico, pues yo tampoco, Patricia, me disculparás, si tengo algún error, me corriges. Sí, entendido es que, bueno, Dios va a coger la tierra, de ahí va a sacar al hombre en primer lugar, y pues sí, ya con barro, ¿no? Creo que... sí, es con barro, exactamente, ajá. Sí, le va a dar vida con barro, la tierra misma. Y pues allá vamos a tener, digamos, que toda la teoría de Adán y Eva en el paraíso, ¿cierto? Que pues que Eva va a ser una dependiente de la costilla de Adán, por ese lado. Pues no sé, realmente no sé. Yo voy más, y digamos que podríamos ir a la par con Patricia. Yo iría un poco más por el Big Bang y cómo funciona ese Big Bang, ¿no? Que también es una pregunta, ¿no? ¿Qué había antes del Big Bang? Es la primera pregunta que nos hacemos, ¿no? Pero lo que va a surgir, por un lado, es que hay un cúmulo de partículas muy presionadas en unas entre sí y las otras, que ya no pueden más y van a estallar. ¿Sí? ¿Alguien se ha visto Dragon Ball? Me imagino que se vieron Dragon Ball, ¿cierto? Dragon Ball Z. yo no sé, yo alguna vez lo discutíamos con un amigo precisamente que estudiaba física, que el creador de Dragon Ball es Akira Toriyama. No sé si él, cuando se inventó lo de las cápsulas de la corporación, cápsula creo que se llama, ya no recuerdo, que es picha si sale por allá un avión, sale un carro, sale una casa, sale un montón de cosas en Dragon Ball, está pensado en el ejercicio mismo del Big Bang, ¿sí? Son unas partículas, vamos a poner en el ejemplo de un carro, que se pueden reducir a una cápsula y tú la oprimes y estallan. Y creas algo. Esa es la visión misma del Big Bang, la cápsula de Dragon Ball Z o de Dragon Ball. Sí, creo que se utiliza mucho más en Dragon Ball. Esa es... Dime. Nos acaban de dar otra opinión como totalmente distinta. Gabriela dice, los nombres de los planetas provienen de los nombres de los dioses. Es preciso notar que en la mitología griega había una deidad primordial llamada Gea o Gaia, la cual era considerada la madre de todo. Gea significa suelo o tierra, y en honor a ella es que la tierra tiene ese nombre. Sí, digamos, las personas que estudian mucho la tierra como ser vivo la llaman a ella Gaia, precisamente. Al estudiarla como un ser vivo implica uno, que tenga unas características propias de un ser humano, es decir, crecer, reproducirse en un sentido y morir. ¿Sí? Las personas que estudian a la Tierra como ser vivo, es decir, ¿la Tierra puede desaparecer? Sí, en esa concepción. ¿Sí? Y en términos concretos, pues en cualquier momento puede desaparecer la Tierra. ¿Sí? Viene un asteroide, científicos, pongo esto, es que veo a Patricia y me da... ¿Sí? En cualquier momento la Tierra puede desaparecer. ¿Sí? Viene un asteroide y desaparecemos, ¿sí? Desaparecemos completamente. ¿Cuántos años tiene la Tierra? ¿Alguien que me diga rápidamente cuántos años tiene la Tierra? ¿Cuántos años tiene el universo? Ay, no, el universo ni idea. Profe, creo que, si no me equivoco, alguna vez escuché que la Tierra tenía algo así como una de 4.000 a 5.500 millones de años en formación. En algún lado lo escuché, creo que fue en Discovery. 4.700, sí señor. 4.700 millones de años. ¿Y el universo? ¿O somos a la par del universo? No. ¿Primero fue el universo o la Tierra?
Estaba leyendo y dice que el cosmos, no, primero estuvo el universo. Porque lo que decías, primero estaba el universo, las partículas se explotaron y se creó el sistema. Dice que el cosmos tiene alrededor de 14 mil millones de años. Uh-huh. 14 mil, 13 mil, creo que son también alrededor de 13 mil, 700, 14 mil millones de años. Sí. ¿Cierto? Es un montón de tiempo, ¿no? Y es que cuando se va a crear, antes no había tiempo, ¿sí? Antes no había tiempo en la concepción misma del Big Bang. Cuando se crea, se estalla las partículas, la gran explosión, se va a crear la vertiente tiempo y espacio, ¿sí? Pero la vertiente tiempo y espacio no es constante, no es igual para todos los planetas, no es igual para todas las secciones del universo, porque el universo partiendo no es un ejercicio infinito. Sí, no es un infinito, se me olvida el nombre de esto es un algoritmo que sucede, es decir, ¿qué es un algoritmo? Partiendo de esto, ¿por qué creen que nosotros podemos observar estrellas cierta cantidad de años? Es decir, no, vamos a ver la estrella, me voy a inventar un nombre, la estrella móvil, que pasó hace 500 millones de años por la Tierra, o 70 millones de años por la Tierra. Hay unos nombres muy específicos de estrellas que pasan y que uno puede ver a través de los años. No recuerdo ahorita los nombres. Bueno, realmente ni me lo sé. Pero si el universo es infinito, ¿cómo podemos ver la misma estrella? Es decir, ¿sí? O sea, si pasa una vez y ya no vuelve a pasar si esa vaina es infinita, ¿cierto? Seguiría andando hasta el infinito, ¿sí? Pero ¿por qué la volvemos a ver? Porque las estrellas son, dicen polvo de... No, no, nosotros somos polvo de estrellas. Pero las estrellas son residuo de... Igual, no sé. Pues sí, Edilberto aquí dice, ¿por qué rotamos sobre nuestro eje? Profe, porque la Tierra da en cierto... Por ejemplo, aparece un asteroide y dicen que en 5 años va a volver a aparecer. Es porque la Tierra dará vuelta y en ese mismo punto es donde cae otra vez el asteroide. No tanto. No, no tanto. Es que es un algoritmo. Bueno, es que realmente no preparé ese video. Me tocaría observarlo para tener la certeza de que de que diga. Lo que pasa es que es un algoritmo. ¿Qué es un algoritmo? Parte de, no sé si ustedes en su vida hayan jugado un culebrita, por ejemplo. Culebrita en los celulares Nokia. Eso es el 1100, unos más viejitos, ¿sí? Que había una modalidad de que tú llevabas la culebrita y si pasabas como el borde de la pantalla, salías por el otro lado. Sí. Profe, se está escuchando. No, no sé si soy yo o eres tú, porque yo veo como las otras personas bien y a ti te veo como así, como medio robot. Entonces, ¿me confirman las otras personas? Me confirman si soy yo o si es dos y dos. Eres tú, no soy yo, no entiendes. Sí, es eso, ¿sí? Es decir, la culebrita puede estar en ese sentido infinidad de veces, infinito. ¿Por qué? Porque nunca va a encontrar una pared en la cual se estrelle, ¿sí? Ese es, espero me entiendan, por favor, espero hayan jugado Snake en el 1101 o en los celulares Nokia, y ese es el elemento, que van a pasar de lado a lado, la culebrita va a pasar de lado a lado, y siempre, nunca, nunca, nunca se va a estrellar con nada, ¿sí? Entonces, ¿qué va a pasar? La Tierra es un ejercicio cónico. Bueno, la Tierra no, perdón. El universo es como un ejercicio cónico. Que si tú, todo está en movimiento en la Tierra, en el universo. Todo está en los ejercicios circulares. Todo es circular en el ejercicio mismo del universo.
Entonces, lo que va a hacer esa estrella, espero vean mi mano, es hacer esto alrededor del universo. Todo es espiral en el universo. Y mientras él llega a un punto, se va a devolver y vuelve a pasar por la Tierra. ¿Sí? Dependiendo de la estrella. ¿Sí? No sé si me hago entender ahí un poco. ¿Sí? Todo es espiral. La pregunta es, ¿y por qué todo es espiral? ¿Por qué la Tierra es redonda y no es cuadrada? ¿O triangular? Pues por el tema de la luz, ¿no? Porque si fuera cuadrada, no la luz. ¿Cómo se dice la luz? No. Pues sí, o sea, no, el experimento de si yo alumbro hacia el frente, se supone que siempre sería recto, pero no es así. ¿Pero por qué la Tierra es redonda? No sé. Sí, no, yo te entiendo el ejercicio mismo de la luz, ¿no? O sea, que la luz va a tomar una distancia, dependiendo en el punto en el que estemos, al suelo mayor o menor, dependiendo del punto. ¿Sí? Creo que ese es el experimento. Pero en y sí también, mismo, ¿por pues, qué la, porque, pues ¿por por qué la luna no, es redonda? ¿A la luna? ¿Por qué la luna es redonda? Hilberto, pero... creo que está levantando la mano. Profe, tengo una teoría, es que, no sé, tal vez estoy equivocado, igual tú me dices, pero básicamente la Tierra es redonda porque la mayoría de los planetas y en sí el universo es redondo, porque todo va girando. Si tú llegas, y hasta donde yo tengo entendido, si tú llegas y tú coges una piedra cuadrada o alada, de la que tú quieras, y tú llegas y la echas a rodar por la calle, va a chocar tanto en los bordes que en algún momento se va a volver redonda por estar girando. Creo que es la respuesta, ¿no? Creo que me acabas de dar el ejemplo perfecto y nunca lo había pensado. Yo lo ejemplifico de la siguiente manera, ¿sí? La Tierra va a tener dos movimientos naturales, ¿cierto? Una que es rotación y traslación. ¿Cierto? ¿Qué es la traslación? La que se traslada, ¿cierto? La misma palabra lo dice, se traslada. ¿Qué se va a trasladar? Alrededor del Sol. ¿Sí? Y eso pues tiene unos días. ¿Cuántos días son? Rápidamente. 365, dice Valentina, ¿no? No, 364, un poquito más de 364. 364 horas, 5 horas, 15 minutos sí. Y creo que 45 segundos o 15 segundos, algo así. En lo que se demora, dar la Tierra, darle la vuelta completa al Sol. Por eso nosotros tenemos años bisiestos. Porque cada 4 años se van a acumular esas 5 horas, 45 minutos, etcétera. ¿Sí? Cada 4, si ustedes van 4, serían 20 horas. Más o menos serían como 23 horas. Lo que se cumpliría cada 4 años con esas horas sobrantes. Se dice que son 365 días para darle un orden al calendario. Pero realmente no son exactas, ¿sí? Y por eso cada 4 años se le aumenta un día al mes de febrero, que es el que menos días tiene. Y por eso tenemos el año bisiesto, ¿sí? Entonces nosotros tenemos el ejercicio de rotación y traslación y vamos a hacer de cuenta este ejercicio. Vamos a tener una bolita de plastilina, ¿no? Y vamos a hacer lo siguiente, ¿sí? ¿Qué pasa si yo hago esto? ¿Sí? La Tierra tiene su movimiento de rotación en su propio eje, ¿sí? Yo voy haciendo esto por el espacio y tras derecho voy haciendo esto, ¿no? Es un movimiento circular constante, ¿sí? ¿Qué pasa con la forma de esa plastilina? Sí, va tomando forma. ¿Sí? Se vuelve redonda. Y todos los elementos del universo son redondos porque siempre tienen un ejercicio de traslación y rotación. Todos. En ese orden de ideas, ¿la luna tiene ejercicio de rotación y traslación? Sí, pero alrededor de la Tierra. Claro, hay un ejercicio de traslación alrededor de la Tierra, ¿cierto?
y nos vamos trasladando con ella alrededor del Sol. Pero nosotros, ¿por qué vemos siempre la misma cara de la Luna? ¿Por qué vemos siempre la misma Luna? Sí, la misma cara. Nosotros vemos la misma cara, no podemos ver otra. Porque ya se demora mucho más, ¿no? ¿Cómo así? En hacer la traslación. La traslación, no, porque ya traslada. ¿Cuánto se demora ese proceso de traslación alrededor de la Tierra? Ayer veíamos el video, pero no me acuerdo. Alrededor de 28 o 29 días. Exactamente. ¿Sí? Alrededor de la Tierra. ¿Sí? 29 días. ¿Eso qué me va a dar a mí en términos del calendario? Un mes. Un mes, ¿cierto? Sí, pues porque la hay una parte de la Luna que es oscura, ¿no? Sí, pues, no es que sea oscura, ¿sí? Pues que no le da la cara al... Sí, no le da la cara al Sol, precisamente. Pero ¿por qué pasa eso? ¿Por qué no podemos ver? Si ustedes hacen el ejercicio el día de hoy, salen a la calle, miran la Luna, van a ver la misma cara, vuelven dentro de un mes, vuelven dentro de un año, vuelven dentro de 50 años, van a ver la misma cara de la Luna. Acá va a ser muy complejo explicarlo, pero es de la siguiente forma. Lo que pasa es que, ¿cuánto dura el proceso de rotación en su propio eje de la Tierra? ¿Cuánto dura? ¿Alguien quiere responder ahí por el chat rápidamente? Rápidamente. Creo que Patricia levantó la mano. Ah, no, ya no. Ah, no. Me dice, no, yo no fui. Bueno, yo la digo, 24 horas. 24 bueno. Horas, ¿cierto? ¿Y cuánto dura el ejercicio de traslación? 365 días, ¿cierto? Bueno, ¿sí? El problema del ejercicio de rotación de la Luna y de traslación es que se hace a la misma velocidad, ¿sí? Es decir, ¿cuánto dura la Luna para hacer un... No sé cómo lo explico, maldición. Bueno, vamos a tratar de hacer esto. Bueno, vamos a tratarlo de explicar. El ejercicio mismo de la Luna es que el ejercicio de traslación es a la misma velocidad de su rotación. Es decir, la Luna hace su ejercicio de rotación cada 28 días. ¿Sí? Nosotros nos demoramos 24 horas. ¿Sí? Ella se demora 28 días en hacer su ejercicio de rotación. Es decir, quiero que vean acá. ¿Sí? Sí, esta va a ser mi cosito azul, va a ser la Luna, ¿sí? Entonces, ¿qué va a hacer ella? ¿Sí? Si ella tuviera un ejercicio de rotación mucho más rápido, ¿sí? Acá está girando sobre su propio eje, ¿sí? Nosotros podríamos ver, mira, ella se está trasladando acá y está rotando, ¿sí? En este mismo momento, ¿cierto? Acá me devuelvo como si fuera una cámara regresiva, ¿sí? Si ella hiciera eso a una velocidad más amplia en su ejercicio de traslación, nosotros veríamos sus otras caras, ¿sí? Pero ¿qué va a pasar? Ella en su ejercicio de traslación va a hacer esto. ¿Sí? Nosotros somos la Tierra, ¿no? Entonces, ustedes se van a parar acá. Entonces, ella va a hacer esto, ¿sí? Voy a hacer una propaganda a mi vasito, pero es para que me entiendan. ¿Listo? Entonces, esta es la cara de la Tierra que nosotros siempre vemos, ¿sí? Ella en este momento lo que hace es dar una vuelta de traslación a esta velocidad. Y por eso vemos la media luna. Bien, así. Estas son las estaciones, que son alrededor de 14. Fases de la luna, ¿sí ves? Entonces, siempre, si ven que ya en este lado, por ejemplo, van a ver, independientemente de donde estemos, van a ver la misma cara y ya está en el otro lado del planeta. Si sigo haciendo esto, siempre voy a ver la misma cara. Es imposible ver la otra porque el ejercicio de rotación y traslación es la misma. ¿Sí? Entonces... No sé si queda entendido. Alguien que me diga si queda entendido, por favor. O sea, no rota. Dime, claro que rota. Rota con el ejercicio de traslación. Ah, ok, lo hace más lento, entonces la... Lo hace a la misma velocidad. ¿Patricia levantó la mano ahora sí? Ahora sí, creo que sí, Patricia. Hola, profe. No, estaba mirando el ejercicio. Yo lo entendí de esta manera como lo explicaste. Es decir, claro. Como si la Tierra estuviera en el centro entre el Sol... y la Luna,
a lo que la luna va girando, obviamente nosotros como estamos en el centro no podemos ver la parte de atrás. Es como si yo estuviera en el centro y tú empezaras a rotar alrededor mío. Yo no, o sea, podría verte lo que pasó por el frente, pero hacia atrás no podría. ¿Algo así? ¿O me equivoco? Sí, vamos a ver, vamos a tratar de imaginar este ejercicio, ¿listo? Los retos de la virtualidad. Patricia va a estar de pie, ¿sí? Ella va a ser la Tierra, ¿sí? Ella va a girar muy rápido, 24, ¿no? 24 horas, porque ella va a ser el ejercicio de rotación, ¿sí? Pero la Luna que la está acompañando rota mucho más lento, ¿sí? Mucho más lento. ¿Cuánto va a durar su rotación? 28 días, igual que su traslación. Entonces, yo voy a estar parado, vamos a estar al frente mismo, vamos a estar Patricia, perdón si me tapo la cara acá, Patricia y yo parados en el mismo espacio viéndonos la cara, ¿sí? Yo te voy a dar dando la vueltica alrededor tuyo, pero nunca te voy a dejar de ver. Siempre voy a estar mirándote a ti, ¿sí? Tú y puedes Patricia dar... Patricia no va a poder verla siempre. Tú, Patricia, puedes estar dando vueltas, ¿sí? Tu ejercicio de rotación normal, ¿sí? Pero yo, que estoy trasladándome alrededor tuyo, ¿cierto? Cada, en un tiempo más lento, siempre te voy a estar mirando a ti. ¿Por qué? Porque mi ejercicio de rotación es igual al de traslación, ¿sí? Si yo, por ejemplo, vamos a seguir imaginando y espero que tengan esas cabezas así, con su imaginación al 100%, si yo no rotara, por ejemplo... En ese momento, digamos, voy a estar acá, vamos acá, estamos las dos personas acá, ¿sí? Está Patricia, que es la Tierra, yo soy la Luna. Si yo no hiciera el ejercicio de traslación, en algún momento, ella me vería a mí, mi hombro, ¿cierto? Si yo hiciera una vuelta alrededor de ella, tarde o temprano, ella me vería mi hombro. Si yo sigo sin hacer el ejercicio, mírenme, acá estoy, si yo hago esto, tarde o temprano, ella vería la parte de mi espalda, ¿sí? Pero yo como lo que hago es esto. Siempre mirarla. Siempre mirarla, siempre, siempre la miro. Nosotros siempre vemos la misma cara de la Luna. Siempre. ¿Podríamos dibujarlo aquí en la pizarra? Como por favor, si tú tienes la práctica. Ajá. Mi madre, bueno. se nos fue el tiempo. Bueno, uno salió por allá. Si quieren, entonces así. Este es el sol, ¿no? Digamos que el sol está acá. Ajá. La Tierra lo voy a hacer verde. Aquí un poquito más pequeña. Y la Luna la voy a hacer negra. Ok, sí. Perfecto. Entonces lo que entiendo... No, te vas a hacer lo más grande porque se vea. Está la Tierra, este es el sol mucho más grande. Sí, no, el sol está por allá. Vamos a ver, aquí está el sol. Gigantón el sol. Eso. Entonces, esta es la Tierra y lo que hace es... Entonces voy a ponerle un punto aquí. Entonces esa sería como la cara que vemos de la Luna, ¿sí? Ajá, sí, perfecto. Ahí, ahí. Y entonces lo que hace ella es estar siempre mirando hacia la Tierra. Entonces aquí, pues... Mirando hacia la Tierra, perfecto. Y ahí está haciendo su ejercicio de traslación y rotación al mismo momento. Y si se dan cuenta, pues obviamente si la bajo, ahí ya no va a estar mirando, pero entonces aquí el puntico iría acá. Sí, porque ella ya va dando la vuelta, ¿sí? Ella ya va girando. Ajá. Precisamente. Entonces aquí en este punto, pues ya sería así. Siempre la está mirando a la Tierra. Y bueno, y es que por sí mismo la Luna es una maravilla, ¿no? Lo que dijo ahorita el compañero, ¿no? Nos permite ver en la noche. Sí, es que la Tierra es fabulosa dentro del ejercicio científico y hasta dentro del ejercicio bíblico, la Tierra es una maravilla. Sí, es una vaina hermosísima. Hay una serie en Netflix, bueno, que la hace Nat Geo, en el cual el presentador es Will Smith y habla sobre la misma lo maravilloso que es la Tierra en sí mismo, ¿sí? Entonces se la recomiendo. Hoy se nos fue el tiempo volando. Sí. Pues bueno, ya Valentina, tienes otra clase, me imagino. Sí, señor. Ya es hora de despedirnos. Andrea, espera rápidamente. Andrea tiene una pregunta y ya. Dale. ¿Cómo? Dale. Profe,
porque hay, o sea, hay noches que no aparece la luna. O sea, porque a veces no está ella. Porque en su ejercicio de traslación hay veces que se pierde la luz del sol y no la vemos. ¿Sí? Entonces, por eso a veces la vemos menguante, media luna. Bueno, es que son 14 fases de la luna que no las recuerdo muy bien. Luna llena, naciente, etcétera. Luna, ¿sí?, nueva, todas. Sí, luna nueva, son muchísimas. O sea, los que lo tienen claro, esos son los campesinos. Los campesinos sí es que tienen claro las fases de la luna. ¿Sí? Ni los geógrafos, son los campesinos los que la tienen clara. ¿Sí? Porque abajo de eso siembran, ¿no? Y es por la luz del sol, precisamente. ¿Sí? Y porque está en su ejercicio de traslación. Bueno, yo, disculparán el tiempo, se nos pasó muy rápido. Doy mi impresión muy rápido de esta primera clase, me pareció fabulosa. Hasta ahora es el mejor grupo que he tenido en toda la historia de CUEPA. Y es la primera clase, ojalá no... sí, ojalá siga así. Y les voy a dar un chisme. Estuvieron clase con Luri, ¿cierto? Sí, señor. Sí, espero les haya ido muy bien. Ella y yo fuimos compañeros de colegio. Ah, wow. Y nos enteramos que estábamos trabajando en CUEPA. Y nosotros, ¿qué? ¿Cómo pasó? Y ahí les dejo el chisme. Chao. Hasta luego, Rodolfo. Gracias. Hasta luego, chicos. Chao. Gracias.